nosotros este movimiento estudiantil rechazamos contundentemente estos abusos donde el sector estudiantil que se residencia en el estado de Aragua, el sector estudiantil que pudo haber viajado fuera del estado de Aragua en sus días recreativos, en sus días vacacionales y en sus días de dispersión y de disfrute, fue succionado y fue abortado producto a estos precios excesivos por parte del sector transporte, un sector transporte que atenta contra el bolsillo de todos los aragüeños y aragüeñas, con pasajes a 800 bolívares a Valencia, a 800 bolívares a Los Teques, a 1.500, 2.000, 2.500 para Ocumare, Cata, para Caracas 4.000 bolívares, y bueno, una serie de abusos para Mérida 15.000, para San Cristóbal 16.000, y bueno, un instituto, un CATEC que no estuvo a la altura del pueblo, no estuvo a la altura de los usuarios y usuarias que hacen vida en el terminal de Maracay.